Hola, somos Les Boucherettes y están viendo Sesiones Off Season. Each other's names.
Le Butcherets nació cuando llegué a Guadalajara, 2007. Yo leía mucho a Simone de Beauvoir y a Sylvia Plath, y mientras escuchaba a Lola Beltrán, por ejemplo, a Violeta Parra, y dije, ¡ay, órale! ¡Qué buena música! Yo quiero hacer música que tenga un mensaje. Y ahí nació la banda, en Guadalajara. ¿Cómo llegó a Sin Sin Sin? Pues porque conocía este elemento muy importante, la máscara representa ahí la opresión de un hombre también, porque en el feminismo también hay hombres que sufren. De hecho, gracias al feminismo, gracias a los hombres, también el movimiento feminista creció. Carlos Marx ayudó a aportar muchas ideas valiosas junto con Friedrich Engels, también hasta Bell Hooks, etc. Y yo digo, en vez de reemplazar a la baterista con otra mujer, dije, no, pues mejor busco otro elemento, el esposo. Correcto. Yo estaba viviendo en Asturias, yo vivía en un lugar boscoso, y coincidió que ibas a ver a tu familia, una cosa así, y nos conocimos ahí, y fue un clic inmediato. Cortando un árbol ahí. Sí, nada que ver con la música, y hubo un clic inmediato y decidimos seguir este proyecto.
your eyes are steep. My love is cold. In front of you.
me shivers, oh yeah, those kinds of shivers. Your black is man, my man is black. It makes me want more. Mama don't like you, even Papa don't like you. Just go away and leave me alone. 2 weeks later, I'm getting sick of you. I'm getting sick of you. 2 weeks later, no puedes engañar a alguien en el escenario. Cuando tú ves en el escenario algo que no es real, te percatas y la gente lo rechaza. Y creo que esto fue parte de la magia de Le Butcherets, que se decidió continuar con esta realidad y poco a poco se fueron dando las cosas. Hasta tuvimos la oportunidad de tocar con Yeas, que aprendes muchísimo de eso, con The Dead Weather. Y eso es donde queremos llevar a Le Butcherets, a, como dice Tere, tocar por todo el mundo y pensando en todo el mundo realmente, ¿no? Creo que es parte de lo que también queremos dar y gritar diciendo, hey, se puede hacer cualquier cosa.